Hola YouTube, soy Dr. Gamer y nuevamente sean bienvenidos a mi canal. Vamos avanzando en la colección y este es el último juego de la saga de God of War que tengo hasta el momento. Sí, no tengo ningún juego de PSP, es una lástima. Y bueno, pues del cual estamos hablando, de God of War 3 en su versión para PlayStation 3 de Greatest Hits. Este juego, al igual que los anteriores, fue desarrollado por Santa Mónica, bueno, excepto los Collection, porque son, eso es una remasterización, y publicado por Sony Computer Entertainment, esto sí, obviamente, distribuido por Sony, el 16 de marzo del 2010, y tiene una puntuación de Metacritic de 92. Seguimos con perfectos con esta saga, los tres juegos que tengo de God of War, los tres tienen la crítica o el sello de Must Play de Metacritic, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es este juego de God of War 3? Pues bueno, igual, no me voy a detener mucho en lo que es porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha jugado o al menos conoce del tema, lo mismo que decía el video pasado. Y bueno, es la última, digamos que la última entrega de la saga de God of War original en el... ¿Y por qué digo original? Porque es en Atenas, ¿no? Después de esto ya viene God of War de PlayStation 4, en donde, bueno, ya es en el mundo, o en con los dioses nórdicos, ¿no? Pero en este caso todavía seguimos hablando de la mitología griega, y en el cual nuestro protagonista tiene que pues llegar al Monte Olivo y enfrentarse a la furia de todos los dioses, ¿no? Por así decirlo, sin más spoilers ni nada que eso. También lo que les tengo que decir, he dicho anteriores, estoy muy mal con esta saga. Realmente es una saga que me duele mucho no jugarla y no darle el tiempo y no darle la importancia que se merece. Y tan es así que no he jugado tampoco este juego de God of War 3. Entonces no les puedo decir mucho. Realmente, bueno, lo único que les pudiera decir ahora que ya pasaron los tres juegos que tengo de God of War es que de esos, el que quiero jugar más es el de PlayStation 4, God of War de PlayStation 4. Por las gráficas, por el modo de juego, etcétera, etcétera, como que me llama más la atención. No por demeritar estos juegos, realmente estos juegos también se ven geniales y también los quisiera jugar, pero pues no se puede jugar todo, ¿no? Entonces en algún momento los jugaré, por supuesto, pero de entrada quiero jugar el de God of War, ¿no? Al fin que hay más, dicen, ¿no? Hay más tiempo que vida. Aquí un pequeño paréntesis, yo les puedo confesar que Metal Gear Solid, la saga, no he jugado toda la saga, pero he jugado varios juegos y empecé a jugarlos mucho tiempo después de que salió el primer juego, no del NES, el primer juego de PlayStation 1. Empecé a jugar, no les voy a mentir, a la fecha que estoy haciendo este video, que es agosto de 2022, empecé a jugarlo jugué la primera saga hace como 5 años, y me encantó, y de ahí me seguí toda la saga hasta el 4, creo, si no mal recuerdo. Pero bueno, ya me estoy cambiando de tema, no estamos hablando de God of War, no de Metal Gear Solid, pero lo que les quiero decir es que pues, si ustedes quieren jugar un juego, dense el tiempo, no se presionen, habrá juegos que vayan a salir, pero en algún momento lo jugarán, ¿no? Y lo disfrutarán de la misma forma como se hubieran disfrutado cuando acababa de salir el juego, definitivamente. Y bueno, pues revisando los precios, el juego Luz está en $5.67, juego completo está en $8, juego nuevo está en $29.26, juego graduado, por supuesto, que debe estar graduado, que tiene $32.96. Es un juego súper importante para la industria de los videojuegos, al igual que la saga. Y revisando los precios en Amazon, no lo tiene, en pesos mexicanos, pero Mercado Libre nos encontré la versión normal, no la Greatest Hits, en $450. Yo tengo la versión Greatest Hits y esta no la encontré menos en Mercado Libre. Y vamos a revisar la portada, una portada que honestamente no me gusta. Nada más se ve el ojo de Kratos. Creo que lo hubieran hecho para hacer la final, para finalizar la trilogía. Creo que hubieran hecho una portada más épica. Digo, honestamente, no estoy diciendo que otra cosa. No estoy diciendo que el juego sea malo, ni mucho menos. Simplemente la portada no fue de mi agrado. Insisto nuevamente con lo que decía el video pasado.
Tenemos una, a pesar de que es el juego Greatest Hits, tenemos manual a color. Increíble que pasara esto, o que pase esto en la actualidad. Es más, ni siquiera ya se necesita Greatest Hits. Ya cualquier juego ya no tiene manual, y eso ya lo sabemos, ya lo hemos hablado mucho en este canal y en muchos otros canales de videojuegos. Una lástima que hayamos perdido esa bonita tradición. Y bueno, pues a mí me costó 400 pesos y lo compré el 22 de diciembre del 2012, ¿sí? Y desde esa época no lo he jugado. Les digo, muy mal con esta saga Tache para mí. Y bueno, pues hasta aquí con este video. Muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar hasta acá. Denle like, por favor, comenten y compartan. Casi nunca les digo que compartan mis videos, pero pues si pueden y me hacen ese gran favor, se los agradeceré bastante, bastante, bastante. Y bueno, pues soy Dr. Gamer y continúen jugando. Síganme también en Instagram. Bye, bye.